Ahí Laura, ¿no te permite pedirme el control remoto? ¿A mí me decís? Sí, a ver, probá, a ver si podés pedir el control remoto de la pantalla. No. ¿A dónde lo pido? Sería. A ver. Ah, estamos dos. A ver, chicos. ¿Tiene que hacer co-host? ¿Cómo, cómo? No nos tiene que hacer co-host para que podamos pedirlo si no somos. No tenemos ninguna opción de nada, más que para ver. No, pero a ver, voy a intentar compartir. Hacela co-host, si no, no vas a poder. Ahí sí puedes compartir, fíjate. Ahí te debería dejar sin ser co-host. Ahí me deja, me parece. A ver, para. Uy, se ve inutilísima encima. A ver, sí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. ¿Ahí la ven? Sí. Bueno, listo entonces. A ver, voy a probar. Vamos a hacer, cada uno comparte lo suyo entonces. Claro, vamos a la más fácil, que cada persona comparta lo suyo y listo. Vale, bueno, entonces me salgo. No, entonces, probando, chicos. Sí, pero, sí, tranqui. Que esté primero entonces nuestra diapositiva principal. Cuando terminen de introducir a Laura, ahí Laura empezás a compartir vos tu pantalla. Ya hagamos así. Bueno, ¿quién comparte entonces? Sí, vos o la Pau. O Pau. Me salgo y ya pará. Voy a dejar de compartir. Fran, me salgo de esta cuenta entonces, acordate de cambiarte el nombre. Dale, dale. Ahí está. ¿Me dejaron de ver? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces esperemos a que se meta Lu, que comparta la presentación grande y empezamos a dejar acceder a las personas. ¿La comparte Lu entonces? Sí, creo que tiene mejor internet para eso. Aparte, okay. Ella ya tiene los Menti abiertos. Bueno. Saquemos los nervios. Chicas, ¿se pudo? Hola. Empiezo a compartir. Hola, sí, sí se pudo. ¿Se pudo? ¿Probamos? Pero, perdón, Flavia, vos vas a compartir tu presentación. Así que tener la mano porque... Vos vas a ser coanfitriona y vas a compartir tu propia pantalla. Ajá, cuando entonces te comparto digan, pantalla. Sí, cuando te digan ahora empieza la charla, te terminen de introducir, ahí vos compartís tu presentación y cuando terminás te sacamos y volvemos a la principal. Bueno. A ver, cuando ustedes dan el pie, yo empiezo a compartir. Cuando yo termino, yo dejo de compartir. O ustedes ahí le preguntamos a Lu apenas se conecte. Yo creo que deja de compartir cuando terminen tus preguntas. Sí. O sea, hay una diapo después de tu diapo que dice muchas gracias. Yo puse una que dice preguntas. Entonces, con esa de fondo, hacemos todas las preguntas que haya para vos. Y cuando decimos, bueno, muchas gracias, Laura, ta, 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 ahí dejas de compartir y ahí... Comparte. Por eso, pero yo compartí la presentación que yo tengo bajada, la mía. Claro, a ella no le quedó la nuestra. Claro. Entonces, no yo cuando importa. Digo muchas gracias, me salgo, como acabo de hacer. Sí, sí. Bueno,
Sí, ya está. Sí. Genial. Fíjense ahí si pueden compartir. A ver, entonces arrancarían, bueno, Pau o Euge, no sé quién la quién arranca compartiendo ahora. O... No voy a compartirlo. Ahora compartir. No, la luz. Ah, listo, perfecto. Ahí se está metiendo, sí. Lo va a hacer la luz. Y a Flavia hay que hacerla con host también. Dice que la dejemos entrar, que está en sala de espera. A ver. ¿Cómo está el nombre de la luz? No, aparece. Conocida? Ah, sí. A ver. Ahí está. Yo me encargo de meter a la gente de acá. Perfecto. Yo me encargo entonces de foto. Y de las preguntas. Para, no metas. Empezás a darle entrada a las demás. Avísenme, no los admito. Poné la diapo número uno. Y por favor, vayan dándonos pie, chicos, porque yo no tengo idea de cómo hacemos esto, ¿eh? No, ¿cómo? Sí, cuando... Tranquila. No, te vamos a... Claro. Ponemos una música, ¿qué hacemos? Yo pondría algo, si no hay calladitos todos. Me claro, es muy serio, si no, chicos, yo me... bueno. Bueno, Ariel, el primero que comparte pantalla puede poner una música. Pone Lu. Pongo el celular y... Mariana. Bueno, fíjate, si vos tranquila, poné una musiquita de fondo hasta que. Voy a mandar un mensaje a la sala de espera. Está bien, decí que en ¿cómo cinco... hago para poner música? ¿YouTube? Sí, o Spotify. Spotify. Sí, porque si no se me va a poner una propaganda. Si yo silencio mi micrófono, queda el... ¿Pueden escuchar el audio? Sí. Capaz, podrías fijarte, dale. A ver, sí, apagar el micrófono y poner la música que te decimos. Ahí está. Igual me voy a meter desde el celu por si quiero hablar o decirles algo y que dejo esto callado nada más para la presentación. Chicos, descontracturemos un poco porque yo estoy. ¿Por qué me tocó a mí primera, Paula? Por Dios, el tercer día debería haber ido. No. Pasa rápido. Ahora nos tenemos que quedar con. Por Dios. Hay que esperar. Está la gente esperando, mira. Guardo las diapositivas. Ahora ponemos música. Ahora ponemos. Sí, sí. ¿Alguien va a poner música? No le pinta nada. Bueno, si no pongo. Bueno, no, qué sé yo, ¿y qué vas a poner? Es que estás teniendo que darle entrada a las personas. Ah, eso yo. A ver, Pau, poné vos música, si no, y cuando empiecen a hablar con Euge, la parás vos. ¿Es que empezamos a las 4 o a las 10? A ver, ahora. Euge. Ah, no, ustedes no escuchan mi música, ¿no? No. No. Estaba tratando de poner música. Para mí, lo antes posible, mejor, pero. Bueno, si no. Dale, empezamos a las 10, en 5 minutos. Dale, ¿quieren que si no yo ponga del celular y la tenga al lado? Dale. Lo vamos a probar. Se escucha, yo les acabo de poner y no la escucharon. Ahí esperen que se me abra Spotify y lo probamos. Che, hay que empezar a dar entrada. No, sí, pero. Ustedes están viendo un cuadrado. ¡Ansiosa! Se fue el cuadrado. Ah, a ver. Sí, era yo que no sé qué estaba tocando. Ahí volvió a aparecer, Lu. Volvió a aparecer el cuadrado. Guarda con ese cuadrado. Sí, Lu, cerrá cualquier otra cosa que tengas abierta, por favor. Spotify lo intenté, pero no. Ahí está. Ahí está. ¿Se escuchó? Ahí va. Sí, bueno, se escuchó. Bueno, dejo una musiquita y yo me quedo callada.
y díganme, vamos entrando. Dale, dale, dale. Empezar a dar entrada. Empezar a dar entrada, sí. If you ever left my side, never let you go. Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, Mendoza, buenas noches, Argentina. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera noche de Pint of Science Argentina, transmitiendo en directo desde Mendoza, o bueno, más o menos, porque yo estoy en Buenos Aires. Les queremos dar la bienvenida a todos a este primer día, agradecerles por estar acá. Y bueno, como ustedes saben, o por ahí no saben, Pint of Science es un festival que se realiza
todos los años, dura 3 días durante el mes de mayo, y normalmente en épocas no pandémicas se realiza en bares, en donde nos sentamos, nos tomamos una rica cervecita y aprendemos sobre ciencia. Pero bueno, dada la situación pandémica de este año, obviamente no íbamos a cancelar el festival de ninguna manera, así que lo estamos haciendo online. Así que nos encanta que se estén sumando desde Mendoza y desde otros lugares de Argentina, que ya estuvimos viendo por ahí en el chat. Les cuento que Panto Science es una organización sin fines de lucro. Está gestionada por voluntarios científicos. Científicos locales de cada una de las sedes, de sus trabajos y sus investigaciones en diferentes áreas del conocimiento. Y esta es la oportunidad perfecta para que conozcan a los hombres y mujeres que trabajan en las fronteras del conocimiento. Darle la bienvenida a mi co-equiper de la noche de hoy. Pau, ¿estás por ahí? Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hermosa. Gracias por estar. Gracias a vos y a todo el equipo de Mendoza por invitarme. Para mí este es un gran honor estar acá. Y bueno, como saben, hoy es el día, o sea, el tema del día de hoy es maternidad y lactancia. Y también les recordamos que mientras que están ahí viéndonos, esperando que empiecen las charlas, sirviéndose una cervecita, pueden arrobarnos y etiquetarnos y usar el hashtag pint o pint en español 21, arroba pint of science R en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y también en Instagram hay un filtro muy divertido que se lo pueden buscar como Cerebro Pint R. Es muy divertido, lo estuvimos usando estos días en las redes. Así que si la cámara nos acompaña, podemos pasar a la próxima diapositiva. Muchas gracias, Lu. Yo tengo el placer de presentarles hoy al equipo que hizo posible esto. Esta noche de hoy, la de mañana y la de pasado, fue posible gracias a estos increíbles científicos, todos voluntarios de Mendoza. Pau, que está acá presente conmigo, como anfitriona de la noche de hoy. Franco, los dos coordinadores de la sede de Mendoza. Las organizadoras, que son Sofía, Lucía y Belén, que están ahí tras bambalinas, pero sin las cuales esto no sería posible. Y seguimos con el equipo de Mendoza. Tenemos también, además del equipo de Mendoza, tenemos al equipo central, que también hace que todo esto sea posible. Está Anto, Romy, Lu, Steffi, que la vi por ahí conectada, José, Iván, Belén. Un gran equipo. Yo tuve la suerte ya de conocerlos a todos el año pasado que se hizo este evento, y la verdad que son de 10. Sigo esperando mi invitación a Mendoza a tomar vinito y hacer el recorrido por los viñedos. Pero ahora le paso la palabra a mi compañera Paulita. Hola, buenas noches a todos. Bueno, a mí me toca presentarte a vos. Qué honor, por favor. Tenemos acá a la comunicadora científica, doctora en bioquímica, llena de títulos, docente en comunicación de la ciencia y coach de carrera para científicos fuera del ambiente científico. Bueno, ella ya les contó, su nombre es Evgenia Lechín, ella nos acompaña este año, el año pasado. Casi medicina, que no puedes decir que no te invitamos. Gracias, Pau, es verdad. Tengo que ir. Sí, tenés que venir. Mientras les preguntamos, ustedes pueden interaccionar con nosotros por el chat. Así que si nos quieren contar, ¿alguna vez han estado en algún evento científico? Aparte de este, ¿no? Les cuento también que tenemos el auspicio de GRIDEX y la Cámara Argentina de Biotecnología. En la sede de Mendoza también nos acompaña CONICET Mendoza y la Universidad de Mendoza.
A ver qué dicen en el chat. ¿Me cuentan? En el chat, yo te cuento, la gente se está sumando, además de, obviamente, de Mendoza, tenemos gente de Cava, tenemos gente de Rosario, tenemos de San Isidro, La Consulta, Mendoza, Neuquén, más de Rosario, Formosa, me encanta, me encanta. Súper interesantes también, seguramente todos los que están acá ya tuvieron posibilidad de chusmear en la página. Tenemos temas como Mente Maravillosa, Átomos y Galaxias, Nuestro Cuerpo, que es el tema que nos compete el día de hoy, Planeta Tierra, Mundo Tech, Sociedad y Eventos Especiales. Entonces, desde hoy hasta el miércoles vamos a estar escuchando a increíbles oradores, si todos científicos, que van a estar hablando hoy sobre nuestro cuerpo. Particularmente hoy tenemos el día de maternidad y lactancia. ¿Quién mejor para llevar a cabo, moderar este evento que la reciente mamá del equipo, Pau? No sé si hoy, pero deberías presentarnos también al futuro Pint of Sciencito. Sí, ahora siendo cuidado para embajar, pero va a venir, se los presento. Está muy bien, así que hoy... Se puso él probó el filtro del cerebro, ¿eh? Está en la página. Me encanta. Así que hoy vamos a estar hablando de maternidad y lactancia. Les cuento un poquito cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a tener una primer charla que la va a dar la licenciada Laura Casabona, que va a ser obstetricia retuosa, que va a durar más o menos 20 minutos. Al final de la charla vamos a tener, ustedes van a tener la posibilidad de hacerle a Laura todas las preguntas que quieran. Vamos a tener un ratito de preguntas, las pueden ir dejando en el chat mientras que está pasando la presentación, y después nosotras las levantamos y se las transmitimos a Laura. Después vamos a tener un break de unos 10 minutos, en el cual, bueno, obviamente pueden aprovechar para hacer un refill de sus vasos de cerveza o de lo que sea que estén tomando el día de hoy. Y también vamos a tener algún juego, algunas trivias. Para que se diviertan en mi mente. Un montón de historias que se contaran una y otra vez. Que le gusta viajar y que cada vez que viaja visita una maternidad. Y que su mayor anhelo es visibilizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres, acompañando sus decisiones en las distintas etapas de la vida. Hoy nos trae como una charla obstetricia respetuosa. Nos habla de lo que es la obstetricia, de cómo se llegó al hombre, de que a las mujeres y los recién nacidos. Y esto incluye brindar información y fortalecer a las familias que deciden gestar. Pero no solo eso, sino que habla del acompañamiento, de lo que es la contención, de lo que es cuidar sin invadir y sobre todo respetar temas como fisiología, cultura, el deseo de quién quiere parir, cómo, dónde, con quién, respetar los derechos. Bueno, la verdad que la charla es súper, súper amplia, toda vinculada a lo que es la diada de, y todos los beneficios. Así que yo me quedo calladita, Euge también, y los dejamos con Laura. Laura, ¿estás por ahí? Hola, Pau, gracias. Gracias Hola. Por la presentación. Bueno. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver si es que se puede, como estuvimos probando. Mientras tanto, les cuento que me costó bastante elegir el tema porque dentro de la obstetricia hay tanto para hablar, pero bueno, decidí elegir este
sobre todo por lo que estabas contando recién, y porque estamos justo en la semana del parto respetado, que se festeja todos los años en mayo. Entonces yo les voy a contar que esto se me ocurrió contar, hablar de este tema más que nada, a raíz de una pregunta que siempre nos hacen y es, ¿qué hacemos, no? ¿Qué somos las licenciadas en obstetricia? Entonces, llamadas en el resto del mundo con distintos nombres, como midwife, como matrona, como comadrona y demás. Entonces siempre tenemos que estar explicando a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, bueno, vengo a contarles un poquito qué es lo que hacemos, qué es lo que pasó a lo largo de la historia y qué es lo que buscamos, ¿no? Dentro de la obstetricia. Entonces, para esto voy a arrancar contándoles, empezando desde cero, ¿no es cierto? Con una definición. Espérenme un segundo que voy a correr esto porque si no, no puedo ver. Con la definición que nos trae la Real Academia Española, donde dice que la obstetricia viene de obstetrius, propio de la comadrona, parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio. Y si me tengo que ir a la ciencia, nos dice que es la especialidad de la medicina que se ocupa de la salud de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, es estar a la espera, se lo denomina obstetra al especialista, a la persona que además de cuidar el estado de salud de la mujer embarazada y del bebé, también se encarga de atender los aspectos sociales y psicológicos vinculados con la maternidad. Entonces, dicho esto, les quiero contar cómo fue que a lo largo de la historia nos robaron la fisiología del parto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad existían las comadronas, quienes tenían el control absoluto de esto, ¿no? De la atención del parto. De hecho, eran las únicas, las mujeres, eran las que atendían los partos, y también se las asociaba a que eran a lo mejor brujas, hechiceras y demás. Por eso después, cuando se une la salud a la iglesia, queda con la comadrona como que quedó desprestigiada. Para después, entre el siglo XV y XVII, vino una persecución hacia las mujeres, donde entramos las comadronas en esa persecución, y de hecho empieza la casa de brujas, y como así nos llamaban, hubieron muchas que fueron quemadas en la hoguera. ¿Pero esto por qué pasaba? Bueno, pasaba porque el saber de las matronas era percibido como una amenaza. Si bien la asistencia del parto históricamente ha estado en manos de las mujeres, se consideraba que parir hacía a la mujer impura. Entonces quienes las ayudaban se contaminaban. De aquí que solo las mujeres eran las únicas que atendían a la mujer embarazada, a la parturienta. Entonces, ¿hubieron cambios? Sí, sí los hubieron, pero mejoras hubieron. Y bueno, eso es lo que vamos a los que les voy a contar un poquito ahora. Entraron los médicos en acción en el campo de la obstetricia, digamos, y apelaban obviamente a la ciencia, pero partían de bases muy empíricas, muy pobres, sin ejercicio de la profesión. Entonces modificaron la posición de parto. Las mujeres que parían en posición vertical, los médicos llegaron y para su comodidad las tumbaron, las pusieron en posición de litotomía, que se llama, como ven ahí la tortuguita que les puse, pero era para comodidad de ellos nada más, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los médicos atendían en hospitales, gozaban de reconocimiento, de autoridad, y empezaron a medicalizar el parto, ¿no es cierto? Porque desconfían de que la mujer lo podía hacer sola, dentro de su fisiología. Y las parteras, mientras tanto, aunque acumulaban años de experiencia y sabían todo, pero fue muy menospreciado esto, y siguieron asistiendo en hogares, y sobre todo en zonas rurales. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Las parteras como que quedaron, digo parteras porque somos más conocidas como parteras, quedaron como desprestigiadas, de lado, y entonces, con el avance de la ciencia y demás, obviamente que todo avanzó, pero como que nos dejaron de lado, digamos. Entonces, ¿qué pasó en la Argentina? A principios del siglo XX se crea la Escuela de Partería en Buenos Aires. Entonces es ahí cuando empieza otra vez a estar en el campo de, o sea, en los hospitales, en las instituciones, ¿no? Después se crea una tecnicatura en obstetricia, y a mediados de la década del 80 interviene ya la Organización Mundial de la Salud, donde hace el reconocimiento del profesional, de la profesional en partería,
Ya que él es la persona idónea para atender partos, porque entiende el embarazo como un acto natural y no como una enfermedad. Y en 1995 se crea mi carrera, la licenciatura en obstetricia, que es mucho más amplia que atender solamente partos. Es la salud de la mujer, la salud femenina en su etapa reproductiva y no reproductiva también, ¿no? Entonces es una rama de la medicina. No somos médicas, muchas veces nos llaman doctoras y demás, no somos médicas, es una rama de la medicina donde nos dedicamos pura y exclusivamente al embarazo, parto y puerperio normal. Y si es patológico, o sea, si la mujer embarazada tiene alguna patología, se deriva al médico obstetra o tocoginecólogo, como lo quieran llamar ustedes. Entonces el camino recorrido hasta el momento fue que hubieron muchos avances en la ciencia y en la tecnología, los cuales nos dan mejores diagnósticos, atención temprana, y tratamiento precoz. Equipos interdisciplinarios se empezaron a formar, pero esto hizo una fragmentación excesiva del ser humano, o sea, de la mujer en este caso, y no una visión holística de ella, ¿no? Entonces esto hace que se medicalice y se intervenga demasiado en un proceso fisiológico como el embarazo y el trabajo de parto y el parto en sí. Entonces, ¿qué pasó? Se dejó de lado la naturalidad del parto. Y al dejarlo de lado, bueno, por supuesto la mujer perdió, la parturienta, perdió la toma de decisiones y derechos reproductivos. Fue perdiendo en realidad. Entonces hubo que recuperarlos, pero ¿cómo? Qué loco, ¿no? Que en el año 2004 recién hubo que sacar una ley para que esto, hubo que sancionar y promulgar una ley, perdón, para que esto vuelva otra vez al poder de que la mujer pueda decidir. Entonces esta ley nos habla de derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento, y esta ley que fue sancionada y promulgada en el 2004, recién fue reglamentada en el 2015, y defiende los derechos de las madres recién nacidos y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y posparto. Bien, ¿cómo es un proceso fisiológico? ¿Por qué digo que es tan normal, o sea, tan natural? Porque viene, ahí les puse un dibujito para que ustedes puedan ver en comparación cómo va siendo mes a mes el embarazo y cómo lo podemos ir comparando. El embarazo dura 40 semanas o 280 días aproximadamente. Se considera el término desde la semana 37 hasta la semana 42, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Decimos que, bueno, vamos a recordar que las hormonas son sustancias químicas, ¿no es cierto? Y una de las funciones es que regulan dentro de nuestro cuerpo una, son sustancias químicas, como les decía, y tienen diferentes funciones. Pero dentro de ellas están las relacionadas con el proceso de reproducción, que es donde yo me voy a detener ahora, en el embarazo. Sabemos que desde la fecundación, entre el óvulo y el espermatozoide, se va produciendo un proceso mitótico donde se va dividiendo la célula hasta llegar a ser un blastocito. Este es el que se implanta en el útero y empezamos a segregar hormonas, como por ejemplo la primera que se segrega es la gonadotrofina coriónica, la cual le manda como una señal, digamos, al cuerpo lúteo que está alojado en el ovario de la mujer para mantener los niveles altos de estrógenos y progesterona, y de esta forma se siga desarrollando y pueda llegar a transformarse en un embrión para después ser un feto, ir creciendo mes a mes hasta el final. Bien, yo acá les puse una pregunta que decía si sabían cuál es la hormona que se detecta en los test de embarazo, ¿no es cierto? Bueno, es la gonadotrofina coriónica, y esta se puede detectar antes de que la mujer pueda llegar a tener su primer falta en el ciclo menstrual. O sea, después de los 7 o 10 días de la fecundación. Muy bien, ¿cómo se desencadena el trabajo de parto? ¿Es hormonal? Y bueno, hay diferentes hipótesis en esto, ¿no? Hay algunas, la ciencia todavía no lo sabe muy exactamente, pero sí, es hormonal, no se sabe si es hormonal por parte del feto, por parte de la placenta o por parte de la madre. Lo que sí se sabe es que los niveles de estrógenos y progesterona que se mantuvieron altos durante el embarazo descienden, y al descender se libera oxitocina desde la hipófisis nuestra, o sea, de las mujeres. Esto hace que las mujeres comiencen al final del embarazo a tener algunas contracciones. Estas contracciones son normales del embarazo,
pero al final empiezan como a preparar todo el organismo, que junto con la relaxina, también lo que van a hacer es, en el trabajo de parto, una vez que ya se hayan instalado, es liberar más oxitocina para que pueda dilatarse el cuello del útero. Como ustedes saben, el útero es un músculo que junto con la presión del bebé sobre el cuello del útero, más las contracciones, van a provocar la dilatación. Ay, perdón, le saqué la fotito esta que decía que esto pasa muy a menudo. Y las mujeres empiezan a seguir a tener contracciones, pues como anécdota se los cuento, y entonces en este periodo del final del embarazo sucede muchas veces que en las guardias nos llegan pacientes y dicen: empecé con contracciones, pero en realidad no es trabajo de parto, es simplemente que el cuerpo se está empezando a preparar para iniciarlo en un futuro. ¿Qué pasa después de que se inicia el trabajo de parto? Bueno, esta presión fetal envía señales, como les dije, al hipófisis, se genera más liberación de oxitocina, el útero se empieza a contraer con más intensidad y más frecuentemente, y junto con la presión del bebé sobre el cuello del útero, fíjense que yo acá les puse un dibujito donde el cuello del útero está formado, el bebé ejerce presión que conjuntamente con las contracciones empiezan a dilatar este cuello del útero hasta lograr que el bebé pase sobre ese cuello del útero y se desencadene el parto. ¿En qué situaciones va a pasar esto, no es cierto? Para que todo esto pueda suceder fisiológicamente, como yo les estoy contando, y naturalmente, se deben dar ciertas condiciones de tiempo, espacio e intimidad. Para eso es que necesitaríamos en las instituciones que todas tuviesen salas TPR. ¿Sí? Hay algunos hospitales que las tienen, pero no todos. Entonces, si yo les dijera que necesitamos espacio, tiempo e intimidad, ¿a qué acto de la vida cotidiana podríamos asimilar un parto? ¿Con qué lo podríamos comparar? Bueno, acá les dejo una fotito y les pongo un corazoncito. Me imagino que ya se imaginan. Entonces, decimos que sí, lo comparamos con el sexo, con algo cotidiano que hacemos habitualmente, y que fíjense cómo lo podemos comparar. En el parto, si alguien irrumpe en la habitación, ¿no es cierto?, se interrumpe, enciende las luces, hay miradas, voces fuertes, la oxitocina disminuye y retrasa el parto. ¿Por qué? Bueno, porque se activa el sistema simpático que libera adrenalina y esta inhibe la oxitocina. Entonces todo se enlentece y ahí es cuando comenzamos en la sala de parto a tener que colocar medicación o hacer alguna intervención para darle curso a este parto que ya había comenzado solito. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el parto es sexual. Es sexual porque están involucrados los mismos órganos, las mismas hormonas, al igual que para hacer el amor, se requiere intimidad, hay sudor, hay gemidos, hay jadeos, ojos en blanco, caderas en movimiento. ¿Y por qué nadie cuenta que el parto es sexual, no? Falta que lo cuenten más, como para darle más intimidad a la mamá. El parto, ¿por qué nadie le dice a la embarazada, ¿por qué nadie le dice que se masturbe? Muchas veces al final del embarazo nos preguntan, ¿qué puedo hacer para que tener contracciones, para que esto se desencadene? Y muchas veces nosotros les decimos, ¿no?, bueno, que pueden caminar, que no hagan una vida sedentaria, que el embarazo no es una enfermedad, están sanas, así que hagan la vida cotidiana. Pero si nosotros le dijéramos que se pueden masturbar, o sea, que se tendrían que masturbar, el orgasmo es un dispositivo natural del útero. Entonces, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, todavía en la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día hay muchos tabúes. Entonces, saquemos estos tabúes y vamos a esto, ¿no? A empezar a aconsejar cosas que sirvan. ¿Y por qué? Porque acá les estoy dando el fundamento. Entonces, llegar al orgasmo siempre requiere poner el cerebro en reposo y relajar el cuerpo. En el parto es exactamente lo mismo. La única diferencia que encontré es que muchas veces los orgasmos son fingidos y que las sensaciones en el parto no se pueden fingir. Resumiendo, para más o menos ir a la próxima diapositiva y a lo próximo que quiero contarles, el proceso fisiológico se inhibe con la liberación de adrenalina, ¿no? Por eso buscamos que las instituciones tengan salas TPR. Esto que les estoy mostrando acá es una salita TPR. Fíjense que no es muy complicado, ¿no? Es una habitación normal donde las instituciones podrían tenerlas o acondicionarlas
habitaciones que ya tienen, o sea, no es muy difícil el cambio, a eso voy. Lo único que tienen que hacer es lograr estar en un lugar con luces más tenues, la luz tenue también ayuda a que esta relajación sea mejor, que haya un ambiente íntimo, las voces tienen que ser suavecitas, a veces en salas de partos llenas de luces encontramos muchas voces fuertes, y hablando de otros temas, ¿qué pasa? La mujer como que se asusta, se estresa, tiene ansiedad y demás, esto libera adrenalina y nos inhibe la oxitocina, que es la hormona que nos provoca las contracciones. Siempre nos pasa cuando pasamos a las mujeres a sala de parto, que cuando llegamos a veces las contracciones disminuyen, y disminuyen justamente porque se activó todo este proceso que les estoy contando. En cambio, cuando desde hace unos años, que yo estoy acá en el hospital que les contaba, en el Hospital Santa Isabel de Hungría, lo que hacemos es cuando pasamos a sala de parto a las mamás, bajamos las luces, tratamos que entre el menor personal posible, y esto lo que hace es disminuir la medicalización y la intervención. Fíjense, acá les muestro una foto, si bien esta no es el hospital donde estoy yo, pero no importa, es más o menos para que sepan. Incluimos, acondicionamos la sala y incluimos pelota para que puedan hacer esferodinamia, estén tranquilas, la persona, la mamá pueda elegir con quién estar acompañada, se respeten sus tiempos, ¿sí? Eso me parece súper importante, que se respeten los tiempos, no que se esté apurando, ¿sí? Recién les hice la comparación con hacer el amor, y es como si estuviesen ustedes haciendo el amor y yo entro y les prendo la luz y les empiezo a decir, les empiezo a hablar de otra cosa, obviamente ustedes como que se van a dispersar. Lo mismo pasa en las salas de parto tradicionales. Entonces, para que esto no pase, sería bueno que empecemos con este granito de arena a acondicionar las habitaciones de las instituciones. ¿Y cómo sigue para la madre? Bueno, con la lactancia materna, por supuesto, desde el minuto uno, la Organización Mundial no nos recomienda, y es lo que hacemos directamente en la sala de parto, ponemos el bebé al pecho, como sale acá en la foto, para que empiece a tomar la teta. Otro proceso fisiológico también es el de recuperación, que comienza la mamá a hacer, denominado puerperio o postparto, y dura aproximadamente 6 semanas. Algo importante es que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, y complementaria hasta los 2 años o más. Enseguida Flavia va a hablar de lactancia. Y les dejo por último una frase de Michel Oden, quien es un defensor del parto fisiológico, que nos dice que para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Hacer nacimientos más amorosos, más humanos, es el objetivo. Muchas gracias. Qué lindo, Pau. Qué lindo. Lau, perdón. Estaba pensando en Pau, que mi co-keeper de esta noche. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que me encantó. Un montón de cosas súper interesantes contaste. A mí personalmente, una de las primeras cosas que me sorprendió es la historia del parto, ¿no? Cuando cómo parte fue cambiando. Y cómo fue mutando. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, mientras que seguramente la gente que está escuchando va a ir poniendo sus preguntas para hacerte en el chat, que me parece que hay un montón de cosas muy interesantes para charlar. Bueno. A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué te parece que es tan difícil implementar el parto respetado en la sociedad de hoy? En realidad el parto no, la obstetricia en general, porque es todo, desde que la mujer va a hacerse un Papanicolaou, ¿no es cierto?, donde llegan y viste que vos entras y ya, miren, hay estudios que ya en el primer minuto que estás hablando, el médico te interrumpe, ¿no? Te interrumpe para hacerte alguna pregunta y eso te corta, te bloquea, y te dice, bueno, ponete, desvestite, ponete en la camilla, así hacemos el estudio, y vos para un poco. Acortemos los turnos, demos menos turnos, dediquemos más tiempo, escuchemos más. Para mí es muy importante y es muy difícil entablarlo en la sociedad, porque lamentablemente hay un modelo médico hegemónico muy grande, ¿no? Entonces, me parece que empezar a incorporar y hacer una medicina más integrativa acá es lo que habría que hacer. Dejemos las cosas fisiológicas
normales, que no son enfermedad, y tratémoslas como tal, y no hagamos como que una mujer que está embarazada está enferma, o que va a parir, y va a parir y es como que fuese algo patológico, ¿no? Porque es normal, es natural, claramente siempre y cuando las condiciones maternas y fetales lo permitan. Si obviamente pasa algo, vamos a intervenir, y por eso, a ver, el parto respetado todo el mundo lo asocia a la casa, al hogar, a parir en el hogar. No es necesariamente eso, un parto respetado perfectamente puede ser en la institución, y a eso apostamos, a que la institución sea la que brinde esa posibilidad, pero no como diciéndole, mira, podés elegir. No, tenés que elegir, elegilo vos. Acá te estamos ofreciendo, te ofrezco, te propongo, la que decide sos vos. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Gracias por compartir eso. Lindo, Lau, me encantó la charla, la verdad. Bueno, me alegro. Un poco trabada. Estas cosas, tomemos un traguito, algo. Por favor, sí, salud. No sé, no sé si... ¿Desde dónde estás conversando vos? ¿Desde mi casa? Yo tengo agua. Yo no puedo. No sé, bueno, por ahí es una pregunta para la próxima charla esa, ¿no? Sí, totalmente, pero en realidad a mí hay algo que me interesa. No sé si la puedes contestar esto vos, me imagino que sí. Pero estamos acá en un ambiente en el cual estamos tomándonos un traguito, la mayoría por ahí estamos con algo de alcohol. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es el tema realmente? O sea, ¿es un mito el tema del alcohol y el embarazo? ¿Cómo afecta? Ya le voy a preguntar esto a Flavia también, porque ya que estamos en el Pint of Science y estamos con el temita de la cerveza y todo eso, ¿se puede? ¿Las embarazadas pueden tomar alcohol? Ya no, en realidad no está, está contraindicado todo lo que es alcohol y drogas y demás, porque atraviesan la placenta y llegaría al feto. Pero, por ejemplo, ya que estamos en el pan y ya se trata de cerveza, tenemos la cerveza que no tiene alcohol, que la pueden tomar perfectamente, o medio vasito tampoco hace nada. Así que yo siempre digo, prefiero que te tomes medio vasito de cerveza, y veo en el chat algunas personas que conozco y las que he atendido, y no que te quedes con las ganas y sea un antojo. A ver, así no pasa nada, si no, sin alcohol, pero... Como profesional tengo que decir que obviamente no se podría, pero un poquito, de vez en cuando, un poquito no se pasa puede. Nada. Para brindar se puede. Sí, total, para brindar sí, tampoco te va a tomar una botella entera. Pauli, mientras que esperamos a ver si hay más preguntitas para Lau y eso, ¿querés contarnos sobre esto del Menti? ¿Qué es eso del Menti? Bueno, mira. Hemos ideado un juego para que todos participen. Entonces, se pueden meter, si están desde su computadora o el celular, en www.menti.com, y con ese código tienen un set de preguntas para jugar un poquito mientras estamos de recreo. Igual, no quiero dejar de invitarlos a esto, pero también quiero decirte, Lau, que tenés muchas felicitaciones, que a la gente le ha encantado tu charla. Yo estuve pipeando ahí las camaritas y hacía muchas, sí, tenemos un público, bueno, mayoritariamente femenino, entonces había. Pero muchas. Hay unos. Acá tenemos una pregunta. Mira, bueno, acá te preguntan, ¿cómo puede afectar al bebé o a la diada mamá-bebé un parto no respetado? Bueno, de muchas maneras, ¿no? No es un parto no respetado, un parto con muchas intervenciones, ¿no? Si son necesarias hay que hacerlas, yo siempre digo lo mismo, que si hay riesgo de vida de la mamá o del bebé, o algo se está prolongando, o vemos que puede complicarse porque, no sé, es un trabajo de parto muy prolongado, un periodo expulsivo muy prolongado, se hace, pero siempre y cuando sea necesario, porque eso puede traer complicaciones a la mamá o al bebé, ¿sí? Ahora, sí se ha estudiado y hay investigaciones que dicen que los niños que nacen por parto normal son niños que en el futuro van a tener menos riesgos de enfermedades respiratorias, por ejemplo.
Ya enseguida Flavia va a hablar, pero también otro proceso fisiológico es la lactancia y biológico, donde aporta además un montón de beneficios y donde también hay estudios que tanto para parto como para lactancia, o sea, bebés que nacieron por parto y bebés que son, que han tomado la teta, tienen diferentes beneficios a los que no, ¿sí? Se lo voy a dejar a Flavia, no la voy a spoilear. No me robes temas, Laura, porfa. No, por eso dije, te lo dejo. No, muy bien la aclaración. Ahí tenés otra pregunta. A ver. Sí, acá hay un par de preguntitas. Mientras, yo les voy dejando acá el link en el chat para que entren a jugar al Menti y nos compartan sus respuestas. Son anónimas, les cuento por las dudas, que se queden tranquilos y tranquilas. Acá hay otra preguntita. Sí. Consulta. En Mendoza, ¿en qué hospital hay salas preparadas como las que mostrabas en las diapositivas? Muy buena pregunta. Excelente. Mira, lamentablemente acá en Mendoza, en el único hospital y público, es el Hospital Carrillo, que fue el primero que hizo una sala TPR como la que yo estoy diciendo. TPR significa trabajo de parto, parto y recuperación, todo en la misma habitación, ¿sí? En el mundo hay un montón, gracias a Dios, ya somos bastante quedados, por así decirlo, acá en Argentina. Somos más, no tenemos mucho el cambio, ¿no? Pero en el mundo sí. Y acá en dos, aparte de los muchos cambios de esa maternidad, en los privados no hay, salvo ahora próximo, en el Hospital Santa Isabel, que estamos preparando una sala TPR para las mamás, ¿no? Para que puedan elegir dónde tener a su bebé. Está buenísimo. Yo sabes que te quería agregar otra pregunta a esta, que es el tema, vos decías que se asocia el tema del parto respetado con el parto en casa, ¿no? Y respeto lo que vos decías recién, de que cuando hay un riesgo, claramente hay que, o sea, hacer lo que sea médicamente necesario para cuidar la salud tanto del bebé como de la madre. Ahora, ¿cuál es tu opinión profesional con respecto a los partos en casa? O sea, las mujeres que, teniendo un embarazo sano y que, o sea, tienen un buen pronóstico, eligen tener a los bebés en su casa. Mira, yo no estoy en contra de los nacimientos domiciliarios, siempre y cuando sea con el personal profesional idóneo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos partos en un domicilio donde son atendidos por, no por parteras, no por licenciadas en obstetricia. Entonces, eso es un riesgo. Ahora, si son atendidos por licenciadas en obstetricia, no es ilegal, está totalmente, la mamá lo puede elegir, se tiene que preparar, tiene que existir una preparación grande y tiene que haber una planificación por si algo se complica, ¿no? Yo no los hago, pero sí tengo colegas que sí los hacen, y también estoy, también pienso y creo que podemos adaptar las instituciones, ¿no? Para que las mamás elijan ir a la institución. El año pasado, con todo esto de que empezó de pandemia, ¿no? De COVID, no vamos a ver nunca más una pandemia, espero, pero hubieron muchas mujeres que les empezó a dar miedo ir al hospital, con miedo de contagiarse, miedo a que se contagiara el bebé y demás. Entonces, hubieron muchos nacimientos en casa, pero con profesional que no es idóneo para este tema, que no está preparado. Entonces, bueno, en eso no, pero si está planificado, se cumple con toda la planificación, ¿no? Esa mujer se prepara con licenciadas en obstetricia que atiendan su parto, yo no estoy en contra, es algo que la mujer elige, yo la respeto totalmente, cada uno puede elegir dónde tener, siempre y cuando sea todo normal, de todos años, ¿sí? Buenísimo, gracias. Está buenísimo que compartas tu opinión profesional, ¿no? Porque no, o sea, tu punto de vista profesional, que no es una opinión, justamente eso quería decir. Acá hay otra pregunta. ¿Por qué cuesta tanto la no intervención por parte de las personas profesionales que asisten al parto cuando este se desarrolla de manera natural? Una buena pregunta de Lucía. Me imagino que es referencia a que por qué todas las primigestas hay que hacerle una episiotomía, por ejemplo.
Miren, en realidad, insisto, se conoce desde hace muy poco tiempo, relativamente, bueno, poco tiempo, en realidad hace 20 y pico años, del año 1997 recién, que se empieza a estudiar, que se estudia la anatomía del clítoris, ¿no? Es nuevo relativamente. Y lamentablemente tenemos todavía profesionales, no la nueva camada de médicos profesionales, grandes, donde no se conocía que al hacer una episiotomía se cortaban terminaciones nerviosas del clítoris. Entonces la siguen practicando. No es algo, no es un procedimiento rutinario, es algo que se hace según necesidad. Cuando el bebé va naciendo, se forma un anillo de fuego, que decimos que es cuando está coronando, y vemos qué tan distensible es el periné. Si vemos que el periné se desnacara y corre riesgo de romperse, de desgarrarse, algunos hacen una episiotomía. Las nuevas camadas, o las que apostamos a este cambio, dejamos que se desgarre solo, porque preferimos que se desgarre, y después suturamos, pero no se hace de rutina. No sé si explico bien lo que, si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Me imagino sí. Que esa pregunta va apuntada sí. A eso. Lamentablemente es el cambio que queremos hacer, pero bueno, hay muchos dispuestos al cambio y otros que no. Sí, buenísimo, gracias, Lau. De nada. Me encantó la charla, la verdad. Que está bueno, muchas gracias. Interesante este tema y da para muchísimo más. Así que bueno, por ahí siempre hay gente que tiene esa timidez, que no quiere preguntar, así que yo me voy a tomar la licencia de copiarles en el chat para que ustedes se comuniquen con Laura por Instagram o por mail, así tienen su contacto. Y mientras hablamos un poquito más, vemos los resultados del Menti, a ver qué pusieron. Bueno. Bueno, Lau, te queríamos agradecer a todo el equipo de la sede Mendoza. La verdad que seguro que se ha aprendido un montón con tu charla. Así que, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. A ver, miramos. ¿Cuáles fueron las palabras que más te quedaron de esta temática? Bueno, parto, respeto, qué lindo que hayan quedado esas palabras. Embarazo, oxitocina, bueno, hay de todo un poco, está bastante completo, mirá. Libertad. Mirá, cerveza sin alcohol tendría que haber sido. No, pero bien. Libertad, qué bonito, oxitocina. Qué la bonito. Oxitocina, sí, la hormona del amor. Genial, me encantó. Bueno chicas, se habló de todo en esta charla. Se habló de todo y se le dio un pequeñito pie a lo que es la lactancia materna. Así que bueno, yo los invito, mira cómo se siguen cambiando las palabras en esa nube. Les invito a que nos tomemos un break y si les parece, a las 20 nos volvemos a ver con la charla número 2. Gracias. Dale, Pau. Llenen los vasitos y acuérdense del hashtag Pint o Pint 2021 y de seguirnos en las redes, sacarse fotitos y compartir, si pueden, poniéndose de Mendoza también, ¿por qué no?
bound to feel some things that hurt and they tear apart me. You left your diary at my house and I read those pages. You really lost me, baby. Some things don't work, some things are bound to feel, some things they hurt and they tear apart me. But I broke my word and you are bound to see. And I cried at the curb where your first said would not teach got me. Hold on, wait a minute. Feel my heart in tension. No. Hold on, wait a minute. I left my consciousness in the sixth dimension. Left my soul in his vision. Let's go get it. Let's go get it. Some people like to live. Just trying to get by. Some people like that hurt. Some just rather say goodbye. Bye. Hold on, wait a minute. Feel my heart's intention. Hold on, wait a minute. I left my consciousness in the sixth dimension. Left my soul in his vision. Let's go get it. Let's go get it. I was living a lie before we met. There were so many nights, so many nights full of dark temptation. There were so many nights that I regret. You gave me something that I can hold on to. A little life when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you. But in that moment you made me believe. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, freedom, freedom I've been looking for. Freedom, freedom is you. You give me freedom, 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 freedom. You give me freedom I've been looking for. You give me freedom. ¿Dónde está mi co-equiper por ahí? Que si no, ya me pongo a cantar. Aquí estoy. Acá estoy con todos. Yo no me quiero ni imaginar cómo suena mi voz a través de un micrófono de Zoom. O sea, si alguno se quedó sordo en los últimos minutos, pido disculpas. La cuenta del otorrino me la pueden mandar a Buenos Aires. Junto con alguna botellita de Malbec. Siempre pide, esto es así. Sí, no, no. Si estoy en conexión directa con Mendoza, ¿qué le voy a pedir a Mendoza? El mejor vino del universo. Aparte de pensar, la cantidad de vinos que tengo guardados yo sin tomar ahí, esperando el descorche, así que bueno. Tengo que ir a visitar. Sí, ¿se puede tomar, doctora Santiano? Ahora le vamos a preguntar. La pregunta de la noche, bien. La pregunta. Hola Flavi, gracias por estar con nosotras. No, gracias a ustedes por la invitación. La pregunta esa la respondemos desde ya. No es recomendable tomar. Todo lo que tenemos en el plasma sirve y pasa a través de la leche. Entonces, si vamos a tomar, sepamos que se lo vamos a estar transmitiendo a nuestro bebé. O sea que nos va a salir un bebé medio borracho directamente. Exacto. No es lo indicado. Así que bueno, un brindis, como dijo Laura, coincido, pero o sea, tampoco vamos a mantener esa abstinencia total, pero no se recomienda tomar, no es lo indicado.
Bien, bueno, yo creo que vos igual vas a hablar bastante de estas cosas, ¿sabes? No sé si puntualmente del alcohol, pero viene por ahí la mano. Ahí me están poniendo en el chat, Rome dice que deje de pedir y que vaya a Mendoza. Ya voy a ir, te lo prometo. Y de paso quería aprovechar para preguntarles a los que están ahí del otro lado, todos ustedes, ¿qué están tomando a esta hora, no? Son las 8 de la noche pasaditas. Yo estoy con una cervecita acá en el vasito, a ver si se ve, de Pint of Science. No, no se ve, ahí está. Tiene el loguito de Pint of Science del año pasado. No se ve nada. Bueno, tiene el loguito, créanme. Está vacío. Lo que pasa es que se está vaciando. Si vos le pones un contraste, por ahí va mejor. Pero bueno. Ahí es todo lo que les puedo ofrecer. Bueno, entonces, yo por suerte tomo, porque no soy la que estoy presentando, si yo estuviera tomando y sea la que estoy dando la charla, a esta altura ya estaríamos escuchando una cantidad de incoherencias terribles. Pero bueno, espero estar lo suficientemente en condiciones para darle la bienvenida y presentar oficialmente a nuestra segunda oradora de la noche, la licenciada en nutrición investigadora Flavia Santiano. Flavia trabaja en el INVECU, en CONICET de Córdoba. Flavia ama la naturaleza, la alimentación saludable y le encanta aprender cosas nuevas. Así que esto de comunicar lo que aprendió ella en su experiencia profesional en un ambiente distendido, para Flavia es una combinación perfecta. Y hoy Flavia nos va a hablar de las good news sobre la lactancia materna. A mí me interesa mucho esto de que, ¿cuáles son estas good news, estas buenas noticias? Pero básicamente ella nos va a hablar de qué es lo que pasa en esos primeros años de vida, ¿sí?, que son críticos para el desarrollo y el crecimiento del bebé, cómo afectan los factores ambientales y sobre todo la nutrición justamente al desarrollo del bebé. Hay programas celulares, que yo no me voy a meter en esto porque toco muy oído, pero hay programas celulares que generan efectos a largo plazo en el desarrollo, ¿sí? La leche, o sea, la leche materna contiene elementos que se llaman microRNAs, que yo no me voy a meter en esto, que Flavia le va a explicar con lujo de detalles, y va a hablar de lo que es la impresión epigenética, ¿sí? Tenemos la genética, que es lo que se hereda, tenemos la epigenética, que es lo que está como por encima de la genética, y vamos a ver cómo la lactancia materna afecta a esta epigenética, que ella nos va a explicar muy bien de qué se trata, y cómo afecta a futuro el desarrollo de enfermedades en ese niño, ¿sí? Y al final vamos a hablar de algo que a mí me interesa muchísimo personalmente, que es esto de el concepto de que somos la única especie en la faz de la Tierra que consume leche de otra especie que no es nuestra después del destete. Esto me parece fascinante. Así que estoy muy, muy entusiasmada, Flavia, por escuchar tu charla. Así que, sin más, el piso es todo tuyo. Muchas gracias, Euge. Vamos a compartir. Yo mientras tanto acá veo a ver qué nos ponen en el chat. Están tomando mate siguiendo las recomendaciones de Flavia, muy bien. Agüita porque preñada, y claro, tenemos en la audiencia tenemos muchas embarazadas y muchas madres que están lactando. Y sí, totalmente de acuerdo con Pau, que bueno, dice que posten, suban fotitos arrobándonos, compartiendo esta charla con nosotros. Todo tuyo, Flavia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar hoy acá y poder transmitirles un poco todo esto que vengo aprendiendo a lo largo de los años. Como bien me presentó Euge, soy licenciada en nutrición, pero lejos del consultorio, hace 10 años que estoy en investigación y que trabajo en INVECU, que es el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo. Euge dijo que era de Córdoba, pero no, este instituto está en Mendoza, y desde acá se desarrollan numerosas investigaciones,
sobre todo en cáncer, en distintos tipos de cáncer. En nuestro laboratorio trabajamos principalmente con lo que es el cáncer de mama, y a través de mi carrera en ciencia he podido unir estos pilares que son la nutrición y la investigación. Y hoy, bueno, vengo a contarles estas good news sobre la lactancia materna, en parte que hemos obtenido resultados de nuestro laboratorio, y en parte también que hemos leído e investigado sobre investigaciones de otros lugares del mundo actualizadas y bien afianzadas ya. Bueno, tal como dijo Euge, lo primero que voy a contarle es la importancia de este primer periodo de crecimiento que tenemos desde el nacimiento. Lo primero que podemos observar es que desde que crecemos hasta el año tenemos un crecimiento exponencial. De hecho, para el año hemos triplicado nuestro peso de nacimiento. Que si ponemos el ejemplo de una persona de 50 kilos que vaya a pesar para el año 150 kilos, nos parece loquísimo. Y bueno, esto es lo que ocurre en el momento inicial con nuestro bebé para el año de vida. Un crecimiento tan exponencial como este ocurre también en el útero, donde el bebé se desarrolla por completo. ¿Qué pasa con este crecimiento? Se denomina periodo crítico de crecimiento. ¿Y por qué es crítico? Porque al ser tan acelerado, se ve influenciado por los factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales tenemos la nutrición. Y puntualmente, la lactancia es de suma importancia en esta primera etapa, ya que todos sabemos que hasta los 6 meses la alimentación debe ser exclusiva por la lactancia materna y aún así se debe mantener hasta los 2 años de vida. ¿Qué hace esta lactancia en este periodo crítico de crecimiento? Bueno, va a influenciar ese crecimiento y puede generar unas marcas que van a quedar así en nuestro cuerpo, una programación podríamos decir, que pueden quedar así hasta la vida adulta, previniendo el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Es así que la investigación actual se está focalizando en gran medida en las circunstancias de la vida temprana, porque muchas de las enfermedades que conocemos en la vida adulta, tal como la obesidad, la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y otras como son las alergias, el asma y los distintos tipos de cáncer, pueden tener sus orígenes en la vida, la primera infancia, lo que es el útero y la primera infancia. Se están haciendo estudios sobre la evaluación de la placenta, para evaluar todo esto que se transmite al bebé a través de la placenta, estudios de la primera infancia. Entonces esto que decíamos de tomar alcohol, bueno, evitemos todas esas circunstancias que le llegan a nuestro bebé y de una manera importante, porque él sí que está en un crecimiento exponencial, como dijimos anteriormente. Hablando puntualmente de la leche materna, bueno, podemos decir que es el primer estímulo que reciben todos los mamíferos desde el comienzo de la vida extrauterina. Puntualmente es fundamental para la supervivencia de las especies. En este caso, está bueno de recordar acá lo que nos decía Euge, que el beneficiario de todos los beneficios de la lactancia materna en condiciones fisiológicas es el recién nacido. Pero la raza humana es la que sigue consumiendo leche materna de otra especie, como es la leche de vaca, aún después de haber pasado este periodo crítico de crecimiento. Es tan importante la influencia de la leche que la Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan que la lactancia sea exclusiva durante los primeros 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que durante estos primeros 6 meses el bebé debe recibir únicamente leche materna y se deben evitar la incorporación de otros líquidos o sólidos. Y acá les voy a pasar una bad news, que es que a nivel mundial, menos del 40% de todos los lactantes gozan de este beneficio de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Por otra parte, otra de las recomendaciones que se hacen es la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Porque nuestro bebé va a necesitar mayor requerimiento de energía, ¿sí? Y no puede ser cubierto por la leche. Entonces necesitamos, a partir de los 6 meses, incorporar otro tipo de alimentos para ayudar a este aporte energético.
Bueno, igualmente les cuento que de los 6 meses hasta el año de vida, la lactancia materna va a cubrir el 50% de la energía que necesita este bebé. Y a partir del año y hasta los 2 años puede llegar a cubrir hasta una tercera parte de ese requerimiento energético. Aparte, un dato no menor es que los nutrientes que aportamos a través de la lactancia son de mucha más calidad que los que podemos incorporar a través de otros alimentos. Bueno, puntualmente, si es tan recomendado la lactancia materna, ¿qué beneficio genera? Bueno, a corto plazo, en el bebé va a disminuir la cantidad o la incidencia de diarreas, neumonías, otitis, meningitis e infecciones del tracto urinario. También evita lo que es la colitis necrotizante, que puede ser mortal en el bebé. O sea que genera una protección inmediata que lo protege de desarrollar distintos tipos de enfermedades que van a variar en complejidad, pero también puede hasta prevenir la muerte. Lo loco de esto es que la lactancia materna no solo se queda con los beneficios a corto plazo, sino que genera muchos beneficios a largo plazo. O sea que algo de esto hay en la programación de la primera infancia que nos dura hasta la vida adulta, porque disminuye la incidencia de diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, enfermedades intestinales como son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que son dos patologías que si no reciben un tratamiento adecuado pueden terminar en el desarrollo de cáncer de colon. Además, disminuyen la incidencia de obesidad, asma, leucemias durante la niñez y enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, se ha visto que los niños que consumen leche materna tienen mayor inteligencia. Nosotros, desde nuestro laboratorio, con el equipo con el que trabajamos, pudimos ver todo esto y nos preguntábamos si puede el consumo de leche materna durante la infancia prevenir el cáncer de mama en la vida adulta. Es por ello que lo primero que hicimos fue buscar en la bibliografía qué había investigado hasta el momento sobre esta temática. Y sí, encontramos varios papers que ya sabían que había una relación epidemiológica entre el consumo de leche materna y el desarrollo de cáncer de mama en la vida adulta. Bueno, esto es un estudio de casos y controles. ¿Qué quieren decir? Evaluaban la cantidad de niños que habían tomado leche materna y si habían desarrollado cáncer de mama en la vida adulta. Bueno, sí, la lactancia materna previene el desarrollo de cáncer de mama premenopáusico, ¿sí? Esto es sumamente importante, pero nos generaba un montón de otras dudas de cómo hace la leche materna para generar tal beneficio. Entonces, en nuestro laboratorio decidimos seguir investigando sobre este tema y desarrollamos un modelo experimental. ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacamos a partir de este estudio? Bueno, en primer lugar, nosotros también coincidimos con esos estudios y pudimos ver que la lactancia materna disminuye la incidencia de cáncer de mama. Por otra parte, los tumores que se desarrollaban en aquellos individuos que habían consumido leche materna tenían un crecimiento más lento, o sea que era un tumor más benigno que aquel que no había consumido leche materna. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué pasó anteriormente en esa primera infancia que llevó a un menor desarrollo de cáncer de mama? Bueno, pudimos evidenciar que al tomar leche materna se generan cambios en la estructura de la glándula mamaria, ¿sí? Acá es importante que yo les cuente que la glándula mamaria es un órgano que no nace totalmente desarrollado, sino que su desarrollo se lleva a lo largo de la vida y termina de desarrollarse en la etapa adulta, con un ciclo de preñez y lactancia. Es ahí que la glándula mamaria se diferencia y por lo tanto termina de desarrollarse. Entonces, bueno, nosotros pudimos evaluar que ya habían pequeños cambios en el tejido mamario desde edades tempranas. Y nos pusimos a investigar cómo hacían para producirse estos cambios. Y nos fuimos un poco más profundo e investigamos a nivel del ADN, a nivel de los genes. Bueno, acá pudimos ver
que la lactancia materna modificaba la activación o la expresión de genes en el lactante. Ya vamos a explicar un poquito más adelante este tema de los genes. A partir de estos estudios surgieron dos publicaciones que están libres en internet, las pueden buscar, el que quiera indagar más o leer más sobre el tema, puede hacerlo tranquilamente. Pero a nosotros nos siguieron generando muchas dudas sobre cómo ocurre esto, qué pasaba con los genes, cómo podía ser tal beneficio. Entonces nos preguntamos, ¿qué componentes de la leche puntualmente generan estos beneficios? Bueno, en esto tengo que decirles que la leche es un alimento complejo, con numerosos componentes. Pero no son solo los nutrientes de la leche los que generan beneficios para el lactante, sino que también la leche contiene citocinas, factores de crecimiento, hormonas, y otros elementos que puntualmente se denominan microARNs, que ahora lo vamos a hablar, y todos estos elementos tienen una función sobre la célula, y a gran escala tienen una función sobre el cuerpo humano. Dije microARN, no sé si alguien ya lo ha escuchado nombrar, pero bueno. ¿Qué son los microARN? Es material genético. Sí, la leche tiene material genético. Este material genético es producido por la glándula mamaria de la mamá. A medida que esa glándula mamaria está produciendo leche, genera microARNs que son transmitidos al bebé y llegan a la circulación del bebé. Este mecanismo por el cual hay una transmisión del genoma materno hacia el genoma del bebé se denomina epigenética. Y ahora vamos a hablar más sobre este tema para poder explicarle o darles una visión sobre qué es la epigenética. Bueno, para hablar sobre la epigenética lo vamos a diferenciar con la genética. A ver si nos podemos aclarar esto y logro poder transmitirle este conocimiento. Bueno, la genética es la información que contenemos en los genes. Están en el ADN, ¿sí? Nuestro ADN tiene genes y ahí está toda nuestra información, el color de nuestros ojos, de nuestro pelo, hasta nuestra conducta. Es igual esta información genética, estos genes son iguales, por ejemplo, en gemelos idénticos. Es responsable del 2% de las enfermedades y no se puede modificar. Nacemos con los genes de mamá y papá y no se pueden modificar. Pero la epigenética, ¿qué significa? Que está por encima de la genética. Epi significa encima, por encima de la genética. Y sin modificar los genes, actúa como un interruptor que enciende y apaga los genes. O sea, nos va a decir qué genes van a activarse y qué genes no se van a activar. Es distinta esta epigenética en gemelos idénticos. Quiere decir que gemelos idénticos que tenían y nacieron con los mismos genes, si uno toma lactancia materna y el otro no toma lactancia materna, van a tener distinta epigenética. Asimismo, si un gemelo va a ser criado en China y otro en Estados Unidos, bueno, va a ser distinta la epigenética, porque ambos van a estar sometidos a distintos factores ambientales que van a modificar esta activación, expresión de los genes, ¿sí? La epigenética es responsable del 98% de las enfermedades, pero se puede cambiar, ¿sí? Entonces, muy importante. Y una cosa muy pragmática de la epigenética es que es heredable. O sea que si tenemos bisabuelos que estuvieron en la guerra y sufrieron un estrés postraumático, por ahí nosotros vamos heredando esa epigenética y podemos llegar a tener, ante situaciones menores, ataques de pánico o ansiedad, porque esto fue heredado. Es así como el ser humano está influenciado por un montón de factores ambientales, como es el ejercicio, el estrés, puntualmente la dieta, que es lo que nosotros estamos hablando en este momento, y a través de la dieta, la transmisión de microARN, que influencian esa expresión de genes, activando o inactivando genes específicos. Pero, ¿cómo llegan esos microARN con ese material genético al lactante? Bueno,
En una primera instancia, yo les dije que estos microARN son producidos por la glándula mamaria lactante. Esa glándula mamaria los produce, pero no los envía así nomás, sino que los envía sumamente protegido, envueltos en una doble capa de grasa, en una doble capa lipídica. ¿Y qué va a hacer esta doble capa lipídica? Los va a hacer totalmente resistentes a la pasteurización, al calentamiento en el microondas, a los jugos ácidos que existen en el estómago del bebé. O sea, es sumamente resistente. Entonces van a formar esta doble capa de lípidos o de grasa y adentro van a ir contenidos los microARN que van a ser liberados y van a lograr así atravesar las barreras del intestino del bebé y las barreras del endotelio vascular. Es decir, pasan directamente a la circulación del bebé. El que va a recibir esos beneficios que en condiciones normales y fisiológicas es el recién nacido. ¿Qué hacen en la circulación de bebé estos microARN que ya sabemos ahora que son producidos por la glándula mamaria, que son sumamente resistentes y que llegan a la circulación del lactante? ¿Qué van a hacer? Son material genético, dijimos que van a ir a activar o inactivar genes. Bueno, puntualmente se conoce que estos microARN van a activar genes que estimulan la producción de tejido muscular, que es justamente lo que necesita un bebé que está en pleno crecimiento. Necesita esto para poder sentarse, para poder gatear, para poder empezar a caminar. A su vez, estos microARN van a actuar sobre genes que estimulan el tejido adiposo, el tejido graso, que le va a dar al bebé la protección de sus órganos. Es tan necesario el tejido adiposo para proteger los órganos, para el desarrollo de las neuronas, para el desarrollo de la piel, de la grasa subcutánea que tenemos bajo la piel. También va a ir a estimular a un gen que genera una protección del sistema inmunológico, una estimulación del sistema inmunológico. Va a ir a estimular a otro gen que estimula el desarrollo óseo, o sea, fundamental para un niño que tiene un crecimiento exponencial. Como dijimos, triplica el peso de nacimiento para el año, o sea, totalmente lo que necesita es la activación de todos estos genes. Y también actúa estimulando el crecimiento desde otro punto de vista, que no es el óseo, a través de la estimulación de la hormona del crecimiento o la secreción de insulina. Por lo tanto, estos microARN actúan sobre nuestros genes, activándolos y fomentando un desarrollo y una programación en el bebé que va a tener un impacto a largo plazo. También genera un beneficio a nivel de la mamá, mamá-bebé. ¿Qué produce en la mamá? Bueno, estos microARN son secretados por la glándula mamaria. Perfecto. Ahí mismo, donde son secretados, estimulan los genes a nivel de la glándula mamaria. ¿Y qué hacen? Que esa mamá produzca más cantidad de leche y que esa leche sea de mejor calidad. Esto hace una autorregulación con lo que el bebé necesita. Entonces, si el bebé está tomando más leche, se van a producir más cantidades de microARN y estos microARN van a estimular a esta glándula de la mamá a que produzca mayor cantidad de leche y sea de mejor calidad. O sea que esto es importante en este momento destacar la importancia de la lactancia a libre demanda, o sea, sin tener que despertarlos cada 3 horas o ponerse un reloj para ver cuánto tiene que tomar de cada pecho. O sea, esa libre demanda. Y esto se autorregula. Realmente la biología es impactante. Así que bueno, estos microARN actúan sobre la glándula de la mamá y a su vez esto genera una mayor y mejor calidad de la leche. A modo de resumen, les cuento en esta primera etapa que podemos decir entonces que la lactancia materna tiene microARN en cantidades adecuadas que son autorreguladas por el bebé a libre demanda. Y esto genera una programación en el bebé que va a disminuir el riesgo de enfermedades a largo plazo. ¿Qué pasa con la fórmula artificial? Bueno, la fórmula artificial también tiene microARNs, pero están en cantidades insignificantes. Esto hace que el bebé tenga una programación, una menor programación, ¿sí? O una programación deficiente, y por lo tanto tenga un mayor riesgo de desarrollar enfermedades en la vida adulta.
Ahora dijimos que en condiciones fisiológicas el receptor de la leche es el recién nacido. Por lo tanto, este es un hábito saludable. Pero el consumo sostenido de leche materna a lo largo de la vida, de la primera infancia, la adolescencia, la adultez y hasta la vejez, nos expone a una exposición constante o recepción constante de esos microARNs, ¿sí? Y de otra especie. Entonces, ¿es esto un hábito saludable? Bueno, el consumo persistente de leche de vaca nos expone a los microARNs. Y estos microARNs de vaca van a ir a estimular nuestros genes, como ya dijimos, todos los genes que nombré anteriormente, con todas esas funciones, en la vida adulta, ¿sí? O en etapas donde nuestro organismo no tiene ese crecimiento exponencial, ¿sí? Esto nos aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades de la civilización. Ahora, yo les conté en una diapositiva anterior, recordando que estos microRNA estimulaban la producción de leche en la mamá, con respecto a la cantidad que producía y a la calidad que producía. Bueno, este mismo beneficio no solo lo produce en el humano, sino que también ocurre en el resto de las especies de los mamíferos. Es decir, que si en la industria, ¿sí?, en la industria láctea, se seleccionan vacas que tengan una mayor producción de leche y de una mejor calidad, lo que se están seleccionando son vacas que tienen un mayor contenido de microRNA. Y a su vez, estos microRNA van a seguir estimulando esa producción. En alguna medida podríamos decir que los responsables de esta industria no tienen idea lo que están haciendo, seleccionando al ganado que tenga una mayor producción de leche de vaca. Pero sería raro que no tengan idea y esto genera un beneficio únicamente para ellos. La pregunta es, ¿estamos consumiendo leche porque es una necesidad de nuestro cuerpo? ¿Porque no podemos vivir sin el consumo de leche de vaca? ¿O estamos consumiendo leche de vaca porque es algo que la industria quiere que hagamos? Bueno, a modo de conclusión, vamos a repasar esto y a remarcarles que la lactancia materna tiene numerosos beneficios, tanto para el bebé como para la mamá. Yo en esta charla solo les hablé de los beneficios hacia el lactante, pero tiene beneficios para la mamá también, que da de mamar. Proporciona cantidades adecuadas de microARN. Estos microARN van regulados según la demanda del bebé. Y lo que genera en el bebé es una programación específica, ¿sí?, que va a disminuir en el niño la posibilidad de desarrollar enfermedades a largo plazo. La fórmula artificial contiene cantidades insignificantes de microRN, que son bovinos, ¿sí?, genera una pobre programación epigenética y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades en la civilización. No es que si toma mi hijo fórmula va a crecer con patologías o va a tener menos capacidad que otros niños. Bueno, no. Pero no va a gozar de determinada protección o de determinados beneficios que sí tiene la lactancia materna. Por otro lado, el consumo persistente de leche de vaca nos expone de manera constante al consumo de microARN, lo que estimula el desarrollo del tejido graso, el desarrollo de diabetes, de enfermedad neurodegenerativa y de distintos tipos de cáncer. Y asimismo, el consumo de la leche de vaca regulada para su rendimiento, aquella que es seleccionada para que produzca mayores cantidades de leche, tiene una mayor señalización epigenética, o sea, una mayor señalización de estos microRN, y por lo tanto ahí tenemos un exagerado riesgo de tener enfermedades propias de nuestra civilización. Así que bueno, espero haber sido clara, espero las preguntas, y de nuevo les doy las gracias por haber participado de esta charla. No sé si... Genial, qué linda charla. Súper, súper interesante, Flavi. La verdad que... A ver, le preguntamos al público. ¿Aprendieron? ¿Se entendió?
por el chat hay algunas preguntas para vos. Bien. Te las voy hay a un montón de preguntas súper interesantes, Pau. Sí, un montón. Yo tenía algunas, pero voy a darle lugar al público. Así que te leo una. Dice, dale. ¿Serían iguales los beneficios de la lactancia, aunque no fuese específicamente proveniente de la madre, quitando las diferencias de epigenética? O sea, claro, porque ahí no es de la madre, estamos diciendo que es de otra especie, estamos hablando de una lactancia, una leche artificial, ¿sí? Entonces, los beneficios, el niño va a crecer totalmente sano. Por ahí vemos que los niños con leche artificial tienen un peso superior a los que están alimentados por la lactancia. Y todo esto va generando pequeñas programaciones que a corto plazo no se ven tan claras, pero a largo plazo pueden tener menos beneficios en lo que es esta programación del metabolismo. Como dijimos, de la activación de todos estos genes, esto ocurre de manera diferencial entre un bebé que recibe lactancia materna y un bebé de fórmula. Una de las de los pedidos que se hace es que se incorporen los microRN a la fórmula artificial. Y esto haría que, porque realmente el momento para recibir esos microRN es el momento donde está este crecimiento exponencial durante la primera infancia. Pero sí, bueno, es diferente. Yo no sé, claro. No sé si, a ver, Roque, la estoy mirando ahí, si la pregunta iba a eso. Iba, puede ser que te referías a... Sí, ahí la estoy viendo porque la conozco. No, creo que Rosa refería a si es leche de... O sea, leche materna, humana, pero no de la madre del bebé. O sea... Ah, perfecto. Sí, ahí sí vamos a tener... Yo le leo la mente. Ahí sí vamos a tener los mismos beneficios porque la leche es de la misma especie y es lo que pasa. La leche materna va a tener estos microRN contenidos en cantidades necesarias para el bebé. Entonces sí los va a tener los beneficios. Buenísimo. A mí me parece por ahí, es una pregunta que por ahí socialmente en la sociedad en la que vivimos es medio rara, pero justamente con todos los beneficios que vos estás contando, Fla, me parece, o sea, como... bastante lógico pensar que uno, así como ahora hay donantes de óvulos, donantes de semen, donantes de, ¿cómo se llama? Vientres y todo eso, o sea, incluso ahora se están haciendo donaciones de mitocondrias, de células, o sea, ¿cómo no podemos aprovechar esto de la lactancia materna, todos estos beneficios y hacer eso, ¿no? Algo como más social. Donación de leche materna hay, existen los bancos de leche, y la leche que donan las mamás que tienen excesos y quieren donar, hay un número, te la recolectan, te explican cómo tenés que envasarla, todo el tema para que sea bien estéril, bien higiénico, recibe un proceso de calentamiento para que sea totalmente inocua, y es administrada a los bebés que están en los hospitales. Entonces hay bancos de leche, se está haciendo, pero bueno, pasa también que vamos un poco lento con algunos cambios que estaría bueno que se hicieran. Un poco más rápido. Al resto de la comunidad y no solo a los niños que están internados. Totalmente, totalmente. Yo quiero sumarme, me subo como a caballito de esta pregunta y le doy vuelta un poco. ¿Qué pasa con la lactancia materna, pero cuando la madre por alguna razón no puede darle el pecho, ella directamente tiene que sacarse la leche y se da a través de una mamadera? O sea, ¿qué cambios hay ahí? No hay cambio. El cambio va más allá. O sea, la lactancia materna no solo tiene estos beneficios que yo conté en esta breve charla, que son puramente nutricionales, sino que los beneficios de la lactancia materna van mucho más allá, son también del vínculo que se establece entre la mamá y el bebé, pero si una mamá alza a su bebé y le da su propia leche a través de una mamadera, le va a estar dando todos los vínculos y toda su leche, y no va a haber diferencia entre uno y otro. Qué bueno. Sí, está súper interesante. Nos pasó con la charla anterior y nos vuelve a pasar ahora. Estamos
completamente curiosas y con ganas de preguntar muchas cosas. A mí me impactó mucho lo que contabas de las glándulas, ¿no? De cómo se desarrollan cuando estás amamantando recién. O sea, qué loco eso, ¿no? Pensar de que uno llega a esa maduración recién en esa etapa. Es muy sabio lo que ocurre a nivel de la biología y pensar de que la cantidad de leche que producimos se va a adaptar a la cantidad de leche que necesita nuestro bebé. Esto es muy loco. Sí, son cosas que te dejan pensando mucho rato. Te preguntaron algo, pero lo respondiste en la charla también, así que hubo algo gracioso ahí en el chat porque estuvo la pregunta de si los microARNs no son destruidos por la pasteurización. Ajá. Te preguntaban si consumíamos el microARN de vaca al consumir la leche. Bueno, claro. Lo contestaste, claro, lo contestaste en tu charla. Así que bueno, dijo, ja, esa es mi respuesta, decían ahí. Así que bueno, y te, claro, hay sí. Una más. ¿Sí? Se destruyen en una proporción con la pasteurización, pero no totalmente, y nos siguen llegando. Esa es la verdad, son totalmente estables. Bien. ¿Y algo preguntan? Sí, contanos. Bueno, algo que les quería contar es que también mucho del impulso que se está generando es, primero, bueno, evitar el consumo de leche, porque no sería algo que nos haga muy bien, y reemplazar el consumo de calcio con otros beneficios, con otros alimentos. Y por otra parte, pedirle a la industria láctea que, como en su momento puso el tema de la pasteurización, para que no tengamos microorganismos que traspasen a través de la leche, en este momento se haga la anulación de los microRN que nos están haciendo daño al organismo. Buenísimo. Ojalá eso suceda. Bueno, te preguntan un montón de cosas. La edad de la mamá, por ejemplo, ¿qué edad de mamar? O sea, ¿la edad de la mamá difiere en la calidad de las biomoléculas que mencionás? No. ¿Es un factor? No. No, y bien. Estas biomoléculas están... Bien, entonces, no rotundo. Claro, la leche de vaca mencioné y la leche humana, pero están en todas las especies de los mamíferos. Han sido identificadas en muchísimas especies de mamíferos. Bien, y preguntan, esto es por ahí un poquito más fisiológico, pero si hay alguna forma durante el embarazo de poder tener leche al momento del nacimiento. ¿Tenés idea sobre eso? En realidad, a ver, lo que por ahí ya todos sabemos, pasa que eso es algo muy de la naturaleza y viene de una regulación hormonal que no se puede hacer previo al embarazo. De hecho, si nosotros pudiéramos dar de mamar de momento previo al embarazo, estaríamos generando contracciones. Entonces, no, es como que todo llega a su tiempo. El parto natural hace que la lactancia sea más inmediata, y el parto por cesárea hace que la lactancia sea más tardía, o sea que cueste más que arranque ese mecanismo. Porque así mismo el organismo no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, no fue tan natural, uniéndome a la charla de Laura. Pero estimular la lactancia desde momentos previos, desconozco y no creo que sea muy beneficioso. O sea, por ahí estarán pensando lo de tomar cerveza, decían, o cebada, las abuelas. Bueno, no sé si está comprobado científicamente, no voy a hablar... Eso seguro que lo propuse yo. Fuiste vos. Fui yo, no digan nada. Yo aprovecho para hacerte otra preguntita que hay acá que me parece súper interesante, que dice, ¿cómo hacemos con la libre demanda cuando finaliza la licencia? O sea, entiendo que esto no es una pregunta más científica o fisiológica, sino más social, digamos, pero está muy buena. Bueno, por algo... menos del 40% de los lactantes a nivel mundial no cubren la lactancia hasta los 6 meses. Realmente las reglas vigentes que hay para el trabajo en la mujer no son las indicadas para mantener una lactancia exclusiva hasta los 6 meses, porque la mujer ya entra en un estrés laboral y de angustia de dejar a su hijo
que ya juegan en contra en todo esto. Deberíamos extraernos la leche, lo que he hecho yo con la lactancia y demás, extraer la leche y cuando uno llega se la da al niño y de empezar a guardar todo excedente, se puede frizar y eso se guarda, se descongela y se administra cuando la mamá se va. Pero bueno, no son los procesos naturales e ideales y la mamá debería poder no tener que dejar a su bebé inmediatamente. Deberíamos tener una licencia mayor, básicamente, que nos permita dar de mamar hasta los 6 meses mínimo, mínimo. Perdón, yo voy a hacer un aporte a lo que contaba Flavia. Estoy totalmente de acuerdo que la lactancia tiene que ser, la licencia tiene que ser hasta los 6 meses, pero hoy existen, dentro de este cambio que yo mencioné antes, consultorios de lactancia materna que los hacemos conjuntamente con licenciadas en nutrición y con fonoaudiólogas y demás, un equipo interdisciplinario para ayudar a la mamá que tiene que volver a trabajar y que pueda seguir, que pueda hacer esta extracción correctamente con las medidas que corresponden, con el frío que necesita esta leche y pueda continuar con la lactancia, ¿no? Por lo menos un tiempo más. Bueno, yo, a ver. Tenemos más preguntitas, Pau. Sí, había una que quedó ahí en el tintero. Había una, la estoy buscando, sí. Bien, creo que era esta. ¿Hay diferencia entre la leche materna en una persona que atravesó un embarazo y una que no? Por ejemplo, en la estimulación de lactancia. No. No. No, o sea que seas una mamá primeriza a una que ya tiene hijos. Eso sería la pregunta. No, a ver, ahí me están diciendo que, a ver si me reformulan la pregunta del público. Estamos recibiendo las preguntas por el chat, así que nos escriben por ahí todas las dudas que tengan se las hacemos a Flavia. La tenemos ahí respondiendo. Las leemos por el chat. A ver, la pregunta. Están escribiendo. Sí, es un beneficio. Mientras la mamá, más jóvenes, cuando da de mamar, yo les decía que esa glándula mamaria que terminaba de desarrollarse en la vida adulta, bueno, se termina de diferenciar con el ciclo de preñez y de lactancia. Y mientras más jóvenes es un beneficio dar de mamar, porque esa glándula mamaria queda diferenciada, cambia la glándula no lactante a la que ya es lactante. Y esto disminuye la incidencia de cáncer de mama en la mamá. Claro. En la mamá. En la mamá, claro, exactamente. Ahí también, sí, Flavi, contanos. No, que siempre hablamos en esta charla de los beneficios para el bebé a corto y a largo plazo, pero bueno, en la mamá también genera este beneficio, la lactancia. Claro, también nos preguntan sobre, bueno, en realidad no fue una pregunta, sino que en la antigüedad una madre daba de lactar a varias personas que no fuera de su bebé. Entonces, que se le llamaba lactancia popular a eso, ¿no? Nos comentan acá en el chat. Bueno, la verdad que hay lo que pasa con los bancos de leche, cuando claro, una mamá dona, o sea, no estaría para nada mal. Yo creo que antes era como más natural eso, que podía pasar. Sí, ¿no? Sí, me parece que sí, que era más natural y no se preguntaban tantas cosas, quizás también había más desconocimiento sobre el tema. A ver, acá está la reformulación de la pregunta. Se me va en el chat. ¿A veces se puede estimular la lactancia para dar de mamar a sus bebés asignados? Dice. A ver. Y eso lo decía Ro en el caso de las mujeres que adoptan. Claro. Con la pregunta que ya había hecho. Sí. Y también Estefi dice acá que se puede estimular la producción de leche a quien no haya pasado por un embarazo.
Y porque se activan las hormonas, o sea, se puede estimular a nivel hormonal, o sea, algo que no es fisiológico, sino de forma artificial, generando las mismas hormonas que tenemos, como era la oxitocina, y se puede generar. No es mi tema, pero tengo entendido que sí, que hay mamás que hasta han adoptado y han logrado dar de mamar a su bebé adoptivo. Qué lindo eso, ¿no? Sí, ahí incluso de vuelta a la pregunta, como para que quede como cerrado ese tema, que ya lo que preguntaba era si hay una diferencia entre la leche materna en una persona que atravesó el embarazo y una que no, por ejemplo, en la estimulación de la lactancia. O sea, eso venía toda esta conversación que estaba teniendo sí, ahora. Sí, y yo vi que Noé había levantado la manito y acá nos cuenta. Que claro, que quedó impactada con ese 40%. Ella había escuchado, además, que un 80% tenía el deseo de amamantar y que en el medio está el entorno, claro, que no favorece en absoluto la lactancia materna. Esto se suma a lo que hablaban recién de las licencias, colmado de mitos también acerca de la lactancia. Sí, hay un montón de mitos que rodean a la lactancia. Yo te quería hacer una pregunta un poco más futurista, pero quizás con toda la tecnología que tenemos y la que podemos llegar a tener, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que en algún momento la fórmula iguale a la leche materna en cuanto a contenidos nutricionales, microARN? ¿Vos pensás así como, pero muy a futuro, muy... no con lo actual, ¿se podría dar eso? Mira, me encantaría pensar que sí, ojalá que se logre, los avances de todo tipo son impresionantes. Yo creo que a nivel lo que son nutrientes se iguala, porque los niños crecen tan fuertes y sanos como, o sea, lo que es crecimiento se iguala a la leche de fórmula, a la lactancia materna, pero es deficiente en lo que es la programación del bebé. Entonces, en programación, la lactancia materna es muy específica en especie y en este contenido de elementos que hoy sabemos que está, y quizá que a futuro aparecen nuevos elementos que hoy no podemos ver o no hemos hallado. Y bueno, como esto que te digo de que se le incorporen estos elementos a la leche artificial y que se la mejore, y sí. Me parece que estaría buenísimo, espero que se pueda, no sé si se va a igualar, porque es lo que pasa con las cosas naturales y las cosas artificiales, pero sí intentar parecerse en el máximo posible. Bueno, nos queda mucho para aprender claramente como especie humana, desde lo humano, desde lo biológico y desde lo biotecnológico. Me parece súper interesante lo que decís, Flavia. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Yo quiero aprovechar así como para decirles a los que todavía no completaron el Menti que tienen los últimos segundos, les damos los últimos segundos para que completen. Sí, les regalamos. Ahora que ya estamos por terminar el primer día del Pint of Science del 2021. Wow, se pasó volando. Estuvieron buenísimas las dos charlas, a mí me encantaron. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias también a Laura, que estuvo antes. Las dos increíbles. Ahí, te hago saluda. Bueno, así que tienen los últimos momentitos para completar el Menti. Acá me dicen por cucaracha, me compartimos los resultados del Menti, por favor. Hay todo un equipo atrás de esto, chicos, que nos dan una idea que hace esto posible, que son los que no están en cámara. Pero bueno, así que la pregunta era si consumís leche de vaca, y la respuesta es más sí que no. Interesante, ¿no? Me pregunto si después de esta charla habrá varias personas que reconsideren su respuesta. ¿Será? Que la próxima creo vez... que da para preguntarse qué consumimos en general, no solo la leche, sino
partiendo de todos los elementos, ¿qué consumimos? Si lo que queremos consumir o que, lo que la industria quiere que consumamos. Eso es una buena pregunta para hacer. Sí, mañana yo voy a pasar el chivo, mañana pueden aprender mucho de esto en la sesión de CABA, que vamos a estar justamente hablando con tres especialistas sobre alimentación y sobre todos estos temas, que va a estar buenísimo. Pero bueno, tenemos un par de cosillas más, avisos parroquiales. Invitaciones para seguir hablando de ciencia. Bueno, mañana la sede de Mendoza, creo que todavía tienen un tiempito para inscribirse en las charlas, por eso es que les cuenta las charlas que hay en CABA, y bueno, los invito a que entren a la página virtual. Si se quieren quedar con nosotros, mañana la sede de Mendoza tiene una charla de nutrición en el deporte. Y el miércoles 19, sí, olvidaste. Apúrense porque ahí quedan poquitas entradas. El miércoles 19 también empezamos a las 19 con epigenética y cáncer, mucho más que nuestros genes. Y a las 20, sistema de defensa, ciencia y ficción. Así que vamos a tener dos días más cargaditos de ciencia. Yo me quedo llena de reflexiones con los menti, con las charlas, con las preguntas de este público hermoso, y bueno, con todas las dificultades que sorteamos por ahí con el equipo, pero que está tras bambalinas, como dijo Euke, que hay un montón de gente haciendo Pint of Science Mendoza y esperando que llegue el año en que lo podamos hacer presencial. Ahí sí voy a ir, ¿eh? Ahí sí me van a ver ahí en Mendoza. Por favor, sí, venite a Mendoza. Estás siempre invitada y bueno, cada vez más llena de amigos por acá, así que... Me encanta. Yo quiero agregar sobre las charlas de mañana y pasado, que yo lamentablemente no voy a poder estar porque voy a tener que estar coordinando las charlas de CABA, pero la charla de mañana va a estar buenísima, que es súper aplicada al deporte y a los suplementos, y la del miércoles... Yo la vi en el ensayo, no saben lo que es. Y recomendación, así como les tiro así como el les soplo un poquito. Véanse Star Wars antes de escuchar la charla del miércoles. Yo sé por qué se los digo. Si no son fanáticos de Star Wars, vean alguna peli antes del miércoles porque les va a encantar. Va a estar buenísima las dos charlas del miércoles. Bueno, Pau, ya tenemos que cerrar. Yo no me quiero ir, yo tampoco, a mí me pasan estas cosas, que uno se quiere quedar. Yo me voy a ir a buscar a mi polizonte y les pido, mientras que abramos las cámaras y nos sacamos un par de fotitos grupales, que compartan la experiencia en las redes de Pint, en Twitter, en Instagram sobre todo, y bueno... dejarles la invitación para mañana y para pasado. Yo me quedo acá y los espero mañana. Así que bueno, gracias Flavia, gracias Laura, han sido dos charlas excelentes y unas moderadoras de lujo. Así que bueno, prendemos las cámaras. Dale, prendemos las cámaras, anda Pau a buscar a tu pintito o science. podemos dejar de compartir, así nos podemos ver todas las caritas. Me faltan un par de personitas más, pero si quieren prender sus cámaras, los que faltan, hacemos la foto grupal, pero virtual. Vieron que ahora todas las fotos grupales son medio así. O sea, uno hace un evento, un cumpleaños, ahora virtual, todo. Qué bonito. Ahí está el pintito. Ahí está el pintito. Acá estamos, se está hablando, así que bueno, apaguen los micrófonos, ¿no? Y ya estamos para las fotos. Estamos para la foto, hacemos salud, si tienen algo para brindar, sea birra, vino, mate, agua, o lo que quieran, o leche materna, leche de vaca, no, está prohibido, Flavia no nos deja, así que salud. Tenemos ahí el equipo que saca fotitos. Alumnos hace dedito que está todo. Pasamos la prueba. Sofi, ¿nos pones un poquito de música para irnos con un poco de bolichongo en los últimos dos minutos?
Gracias, gracias por estar. Ahí yo quiero, no, yo quiero resaltar los que están ahí. Lucita, Sofi, Franco, ¿quién más está ahí del equipo? Que la verdad que la rompieron. Belén. Sí, a todo el equipo nacional que también veo caritas por ahí. Así que, gracias. Esclavo, vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga, más que tus ores, quiere tu espanto, dale tus penas para su casa.